Good evening. Hi, Sonia. Hello, Martita. Good evening. Hey, hello, Sonia. How are you? I'm fine. Good. Very nice. How are you? I'm relaxed. I'm relaxed. Yes, ready for tomorrow. Mañana vamos a ir a marchar. Así. Mañana es todo libre, cambió este año, ¿verdad? Yeah, mañana es libre. Hi, Martita. Hi. How are good you, Martita? Good evening. Good evening. ¿Cómo está? Bueno, felicitarlas a las dos, que ahí tengo las notas ya de la sección 1 suya, así que super nice, ¿ah? ¿Eh? Muchas gracias. Congratulations, ¿ok? Ay, gracias. De hecho, creo que solo dos personas o tres que no se han conectado regularmente son las que tienen un 40% de la... Pero de ahí la mayoría sí está. Juan Carlos tiene 100% también. Ajá, Jessica. Ok, too. So, super nice. Sigamos así, section number 2, ¿ah? ¿Eh? That's nice. Ok, hi Abigail, how are you? Good evening. Bye. How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Relaxed. Oh, you were relaxed. That's good. Okay. Yeah, you know, relaxing weekends are very nice. So well, Monday lo comenzamos con toda la actitud, como dicen. That's good. Okay. Juan Carlos, ¿qué tal? How are you, Juan Carlos? Ay, bien. Super. Okay. Super. Very nice. Que me alegra oír eso. Okay. Ya super por ahí, por el módulo 3 vamos a aprender pasado. Así que le voy a preguntar en pasado y qué hicieron el fin de semana y ustedes van a empezar a hablar, right? That's the point. Uh-huh. Ahorita creo que todavía no podríamos decirlo. Bueno, Martita, ¿no se han pasado, Martita? No mucho. No recuerdo. Algunos verbos en pasado. Ok, ajá, that's it. Sí, eso es de aprenderlo, de memorizarlo. Uh-huh. Ok, uh-huh. That's it. Mañana libre, ok. Mañana es el día de asueto. Ajá, so. Okay. Mañana pueden ver la novela. Está bien. That's super nice, Martita, super nice. Ok. Ya tengo años yo de no ver novelas, de verdad. No, ni yo tampoco. Bueno, pero ahora ver Netflix es casi lo mismo que ver novelas. Que ahora le llaman series, ¿verdad, Martín? Exacto. Ahora son series, ya no son le series. Llaman. Uh-huh. Novela en inglés es soap opera. ¿Cómo? Soap opera. Soap opera. Soap operas, ajá, cuando le preguntan, do you like soap operas? Ajá, te le gustan las novelas, pero son las novelas de esas de televisión, ¿verdad? Ajá, las de novelas de libros, esas sí son novels, ok, novels, uh-huh. Ok, la lectura, ok, pero las que más nos gustan son soap operas, ok, soap operas, that's nice. Okay, ahí está Nubita. Okay, se está conectando. She is joining the class. Nubia. Okay, Raquel. That's it. Very nice. Y ya por ahí vienen los demás. Okay. 8:00. Muy bien. Okay, tenemos las 8 en punto. Hey, Richard. Aplauso, Richard. Hello, Ricardo. Hello, Ricardo. Welcome. Super nice, Richard. Regresó. Ya estamos de nuevo, sí. Ya. Excellent, Richard. Very good, very good. Vamos, del final, ¿ok? That's very good. Que me alegra verlo, de verdad, ¿ok? Nice. Well, my friends, okay, this is the second week, okay, miren qué rápido, bueno, ya, vamos, section number 2, bueno, felicitarlos, como les digo, ya la mayoría de ustedes terminaron la sección número 1, en el caso de Ricardo, estuve revisando todavía ayer en la noche para ver si habían terminado, todavía no ha terminado la plataforma, ahí lo invito para que la pueda terminar, okay, todavía tiene... Le vamos a dar unos días más para que pueda ver las videoconferencias que se ha perdido, ¿ok? Escuche la explicación y basado en eso puede terminar la sección 1 de la plataforma, ¿ok?
Esta sección se nos alarga un poquito porque tenemos sección 2 y la sección 2 es de que tiene, después que termina la sección 2, tiene el primer examen, okay, de mitad de curso. Okay, así que cuando vaya a ser la plataforma, no solo vaya a ser la sección 2, sino que también el examen que aparece después, uno que se llama midterm, ¿ok? So, entonces, por esa parte es más larga esta semana, ¿ok? Pero tenemos nuevos temas, hoy vamos a aprender diferentes temas, ¿ok? Esta es la video conference number 6, ¿ok? Videoconferencia 6 y se llama Simple Present Affirmative and Negative Statements, ¿ok? Así, Simple Present. Vamos a aprender ahora, ya vamos a aprender más verbos. La semana pasada solo estuvimos jugando con 3, que son am, is, are. Esta semana ya vamos a introducir más verbos como saltar, jugar, beber, caminar, trabajar, enviar, venir, ir, etc. ¿Ok? So, y vamos a aprender ahora cómo hacer las oraciones positivas y negativas, ¿ok? So, we're going to start then, ¿ok? Comenzamos, vamos a ver un poquito, comenzamos con la asistencia, ¿ok? We're going to start with the attendance, the first attendance, ¿ok? Araceli, hello, Elmer, good evening, ¿ok? Estamos, hello, hello, ¿ok? Ahí tenemos también a Neri, ok, hello, hello Neri. Well, ahí estamos, vamos con la primera asistencia, ok, sabemos que la primera asistencia quizás es un poquito baja porque pues los demás compañeros se nos están conectando, ok. So we start, ok, with number one, Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Very good, Alejandro. Esperanza Antonia García Rivas. Is absent right now. José Ramón Molina Flores. He is absent right now. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present. Very good, Sonia. Iris Rocío Magaña Iglesias. Ahorita está absent. Okay. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo is absent right now. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Present, very good. Saúl Antonio Hernández Juárez is absent right now. Nubia Raquel Díaz Hernández. Ahorita se está conectando Nubia. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Ahí está Nubita. Present. Very good, Nubita. Ok. María Alicia Santos Calzadilla is absent right now. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Present. Very good, Ricardo. Juan Enrique Ramos Díaz is absent right now. Rubén Ernesto Paula Morán. Right now he is absent. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, right now she is absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. Present, very good, Juan Carlos. Okay, and we have José Elías Montoya Beltrán. Is absent. Jasmine Alcira Castaneda de Viñeda. Villeda is absent. Okay. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Okay. Is absent. Okay. Veo que tenemos present, okay. Hello. Lucrecia Raquel Mendoza Arevala. Present. Okay. Very good. Y también tenemos a Esperanza Antonia García Rivas. Okay. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Very present. Good. Muy bien, se nos agregaron 3 más. Y a Rubén. Present. Present. Ajá, very good. Rubén Ernesto Paula Morán.
Ahí está, present también, ok. Si puede activar el micrófono. Ok, very good. So we start the class. Muy bien, comenzamos la clase con 13 participantes, 13 participants, so that's very nice, ok. Well, bueno, ya que hay más, ¿verdad? Darles las felicitaciones, ok, congratulations, porque la mayoría de ustedes tiene ya la sección 1 finalizada, ¿ok? Section 1 finished, right? That's very nice. Me agrada ver que esa estadística de la sección 1 está hasta el tope, o sea que tienen todos los ejercicios buenos, el 100%, ¿ok? So eso significa 10 hasta ahorita. Vamos con section number 2, y así como hicieron la sección 1, así hagan la section number 2, ¿ok? En la sección número 2, tengan un poquito más de cuidado, porque tienen que poner atención a la puntuación, ¿sí? Al final de la oración, si les toca escribir, póngale punto final. Si le toca comenzar la oración con mayúscula, ¿ok? Porque si no le pone mayúscula o no le pone punto final a la oración, pueda que le salga mala, y aunque esté gramaticalmente buena, ¿ok? So, pero eso es su momento, vamos a ir, ¿ok? Refrescándoles igual el aviso para que siempre lo hagamos así. My friends, video conference number 6, dije affirmative sentences, ¿ok? En positive, en negative sentences, in a simple present, ¿ok? Ahora nos vamos a olvidar un poquito de am, is, are. Nos olvidamos un poquito, dije, ¿ok? No del todo, pero sí un poquito de esos tres. Am, is, are. Y comenzamos, right? We start with verbs. Ahorita vamos a ver cómo andarán ustedes de verbos. Si algún día han estudiado más de alguno y si han aprendido algún verbo en inglés, ¿ok? Cuando les digo verbos son acciones, right? Actions, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con acciones, ¿ok? Saltar, comer, venir, volar, etc. ¿Ok? So, my friends, ¿se saben algunos verbos ustedes en inglés? Do you know some verbs in English? More or less, tell me. Díganmelo si se los pueden en inglés, please. ¿Ok? Vamos a hacer una lista. Yes? Can you repeat? Jump. Así. Eat, teacher. Eat, ok. Eat. Jump, jump. Vamos a poner eat. Ahorita solo lo vamos a escribir y después pues vamos a ver pronunciación y vamos a ver el significado, ¿ok? Run, jump, run, teacher. Run, 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 run. Ajá, very good. Run. Play. Play. Ajá, very good. Play. Any other? Sleep. Sleep, ajá, very good. Okay, sleep, ajá, very good. Next. Joy. I'm sorry. Joy. Joy. Ese es enjoy, enjoy, así. Ese es así, enjoy, ajá. Enjoy, ajá, very good. Any other? How? ¿Cómo se dirá leer, for example? Read. Read, ajá, very good. Escribir. Right. 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 Excellent. Very good. Okay. Ir, for example. Go. 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 Ajá. Very good. Go. How? Okay. Go. Okay. Have. Very good. Tener. Ajá. Have. Okay. Any other? Otro que se pueda. For example, uno que es bien famoso. No. Estudiar, for example. Love, ajá, amar, ajá, study, very good, hacer, ¿alguien sabe hacer? How do you say hacer in English? Do you know? Hacer, ¿no? Cuando ven los juguetes en inglés ahí, cuando dice in China. Made. Ah, make. Ahora vamos a decirle, sí, ve, make, en presente, ¿ve? Ajá, make, muy bien. Make, hacer. Okay. Want. I'm sorry. Want, de querer. Want, very good, de querer. Okay. Tenemos volar, fly, bye. Drink. Okay, beber, send. That's it. Okay, very good. Esos son los verbos. Si se fijan, aquí yo no estoy usando am, is, are. No,
Okay, son verbos que denotan acción. Okay, tenemos take. Los más, le voy a poner aquí los que yo considero más comunes. Okay, take. Okay, teach, enseñar. Okay, pero no enseñar de enséñame eso, no, sino que de enseñar una materia, como yo, por ejemplo, ahorita ustedes, teacher, por eso viene teacher, okay, teach, okay, teach, okay, el verbo vestir, it's important, wear, vestir, okay, tenemos otro verbo que también es very important, esta es otra forma de decir hacer, miren, do. Ya les voy a decir la diferencia entre uno con el make que me mencionaron, ¿ok? Make, then we have another one that it's, for example, esta, miren, sing, this is cantar, ¿ok? Cantar. Ajá, cantar, that's it, sing, ¿ok? Dance, bailar. Then we have dance, ajá, very good, bailar, very good, sentarse, right? Sentarse, very good. Este verbo lo estamos usando mucho ahora que estamos trabajando en línea. Miren, type, digitar, okay. Hablar. Type. Uh-huh. Hablar es este, speak, okay, speak. Ajá, uh-huh. Speak English, for example, right? Ajá, uh-huh. Speak. Type, ok. Tenemos otro que hacemos también todos los días, ¿verdad? Clean, ok, clean. Y otro que también hemos, cook, ok. Otro, wash, ok, wash, lavar, ok, wash. Ok, that's another one that we do, ok. ¿Qué otra que hacemos? Let me see, other verb that we have. Tenemos el verbo... Working. Work, exactly, very good. Work, el verbo trabajar. Homework, swim. Y el homework. Homework no es verbo. No es verbo. No, ese no. Ese significa tarea. Tarea. Ajá, mm-hmm. Así que ese no es verbo, ¿ok? Ajá, swim. Es otro, ¿ves? Nadar. Nada. Ajá. Swim, ok. Let me see another one. Let me see. Ya pusimos play, right? Let me check. Sí, tenemos play, ¿verdad? Ah, sí, aquí está. Okay. Sí. Play, we have run, we have read, write, ok. Jump, teach, do, work, dance, type, teach, ok. Another one que se me viene a la mente. Puede ser, quiero ver, drive, ya tenemos drive de manejar. No. No, ¿verdad? Ahí está, drive. Solo tomar. Ajá, solo tomar, que es drink, ajá. Drive, ok, otro verbo importante, right? Drive. Vamos a hacer dos columnas ahorita, ok. That's it. Other one that we have here is pay, pagar, pay, ok, pay. That's it. Ask, preguntar, ok, ask, preguntar, ok, tell, decir, ok, y tenemos un último, digamos aquí, win, ganar, ok, bueno, pongamos luz también de perder, ok, that's it, ok, guys, those are verbs that I have for you, ok. Algo que quiero comentarles con la videoconferencia de ahora es que en este tema que vamos a ver, no quiero que le pongan el am, is, are a ninguno de estos verbos. Algo que quiero que quede bien dicho al comienzo de esta videoconferencia es que el am, el is y el are son enemigos número uno de estos verbos. Así llamémoslos, para que no se nos olvide. No lo puede poner juntos. No pueden estar juntos, ¿ok? Es como un león y una oveja. Es como el agua y el aceite. No se puede mezclar, ¿ok? So, por eso, la semana pasada vimos el verbo to be, sus usos y allá el positivo, negativo, porque ahora es otro verbo. Son bien diferentes. Okay, so we start with the number one y repetimos jump,
Jump. Ajá. Y este verbo significa saltar. Póngale a su listita por ahí, saltar. Ok, jump. Saltar. Then we have, ok, the second one. Mira el segundo. Eat. Comer. Eat. Run. Correr. Ok, run. Play. Jugar. Sleep. Okay. Dormir. Okay. Sleep. Dormir. Okay. That's it. Enjoy. Mire, quedaron juntos como que si fueran juntitos. Disfrutar, dormir, ¿ve? Okay. Sleep es dormir. And enjoy is disfrutar. Okay. That's it. Disfrutar. Next, enjoy. This is the pronunciation. Listen, enjoy. Okay. Enjoy. Then we have read. Leer. Okay. The next is write. Escribir. Write. Exactly. Okay. Write. Go. This is ir. Okay, ir. Yo voy, ella va, nosotros vamos. Go. Okay, that's ir. Tener. Okay, tener. Okay, love, amar. Okay. O también significa encantar, de decir, me encanta el pollo. I love chicken, ¿ok? That's it. Amar, encantar, ¿ok? Study, ¿ok? Listen to the pronunciation. Al igual que run, no vayan a decir con U, run, o van a decir study. No, la U en este caso suena como una A. Ajá, study. Run, study, ok. Make, hacer. Este make lo voy a usar cuando sean cosas que usted hace manuales, por ejemplo, comida, hacer un pastel, make a cake, make food, ok. Algo que lleve un proceso. Ok, por ejemplo, ordenar la cama, en inglés se dice make the bed, ok, so ve, hacer la cama, no es que sea carpintera Rachel, vea, sino que make the bed es ordenar la cama, ok, so make, ok, hacer, want, querer, ok, I want a hamburger. Quiero una hamburguesa, ¿ok? Fly, pronunciation, fly. This fly. Volar, ¿ok? Volar, ¿ok? Fly. Then we have a drink, ¿ok? Drink. Ese es beber. Ok, vamos a tratar de aprenderlo bien porque usualmente decimos tomar, pero fíjense que aquí hay un verbo que también significa tomar y es bien diferente, ok. Drink, nos vamos a acostumbrar a decir beber, ok. Beber leche, beber agua, drink milk, drink water, ok. Drink, ok, that's it. Y aquí abajo tengo, mire, send, enviar, ok, send. For example, send a document, send an email, ok, send. Ahora está el otro, mire, el que le decía, ve, take. Ese es tomar, pero por ejemplo yo tengo aquí un bote y digo take this bottle, miren tomar, ve, take, ok, like this, ok. O take your cell phone, ve, agarra el celular con su mano, take. So it's different, okay?
para que no esté diciendo este drink, tomar, porque se va a confundir en algún momento, ¿ok? So, drink es beber and take is tomar, ¿ok? But with your hands in this case. Como agarrar, Fisher. Como agarrar, exacto, ¿ok? Exactly. En este caso vamos a aprender una frase que es take a shower, tomar un baño en ese caso, ¿verdad? Ajá. Take a shower, send, drink, etc. Lose, lose. This is perder, ¿ok? Lose, lose, ¿ok? Then we have teach, teach, teach. Enseñar, pero dije enseñar algo como una materia o enseñar algún curso, etcétera. Ok, teach. Teach English, for example. Teach Spanish. Teach mathematics, etcétera. Ok. Then we have wear. Wear. Este es el verbo vestir. Fíjense que en español el salvadoreño decimos usar. Ay, fíjese, Sonia, que yo no uso vestidos, ¿ok? Pero en inglés vamos a usar, en vez de use, usar, vamos a decir wear, ¿ok? Wear, ¿ok? Vestir. Do, vamos con el otro, es do, ¿ok? Do, do, do. Este es un verbo que significa hacer, pero en este caso es hacer actividades, ¿sí? Actividades como, por ejemplo, hacer tareas, do homework, ¿ok? Hacer ejercicio, do exercise, ¿ok? Hacer la limpieza, for example, do the cleaning, ¿ok? So, este do va a ser más como enfocado a activities. Y este make va a ser enfocado, digamos, a procesos. ¿Ok? Actividades, pero que denotan un proceso. ¿Ok? Then, we have sing, cantar, sing, dance, bailar, dance, sit, sentarse, ok, sit, type, va a ser digitar o escribir en una computadora o una máquina de escribir, for example, type, ok, type. Speak, ok, es hablar. Speak, ok, speak. Clean es limpiar. Cook, cocinar. Wash, lavar. Work, trabajar. Ok, work, work. Swim, nadar, swim, nadar, drive, conducir, ok, un carro en este caso, drive, o manejar, decimos en El Salvador, right, manejar un carro, right, drive, pay, pagar, pero en este caso también puede ser cuando digan, pone atención, Esperancita, ¿ok? No le voy a decir poner, porque si usted lo pone en el traductor, le va a aparecer put, ¿ok? ¿Ok? Pero no le va a decir put attention, ¿ok? No, eso no se dice, ¿ok? Va a decir pay, ¿ok? Pay attention, ¿ok? Pay attention, please. Pay attention, ok, so este pay se ocupa también con la frase atención, poner atención, si no, pues pagame dinero, ¿verdad? Pay money, right, pay the salary, ok, pay the debts, pagar las deudas, etc. Ask, pedir, ok, pedir, también significa preguntar, ok, preguntar, ok, Abigail, pregúntele a Denny. Hey, Abigail, ask Denny, please. Mire, ask, pregúntele, ¿ok? That's it, ¿ok? O pídale a Denny, ¿ok? Ahí algo, that's it. Oh. Tell, decir, ¿ok? Tell, decir, tell, tell. And
el último, ok. Bueno, acuérdense que hay muchos verbos, pero ahorita solo estamos viendo los más basiquitos, ok. Win es ganar, ok. Ganar. Very good. Pero no dinero. En ese caso, ganar, pero una competencia. Bingo, money, ok. The lottery, etc. Ok. These are verbs, ok. What you have here. Estos son los verbos, ok. Verbs. So, why are we practicing these guys? Okay. Otra vez le vuelvo a repetir. Estos verbos son no compatibles con el am, is, are. Así que no me los vaya a mezclar, okay? Don't put am together, okay, with verbs. So, what are we going to study then? Well, my friends, tonight we are going to study, okay, the simple present, okay? We are going to study the simple present. Ahora vamos a aprender a hablar acerca o decir cosas que pasan todos los días en nuestra vida, okay, en presente. For example, dice Martita, bueno, teacher, yo me baño en las mañanas, right? Iri Rocío puede decir, teacher, yo cocino, ok, yo hago frijoles, ok, o digamos Sonia Marisol puede decir, teacher, yo trabajo de 8 horas todos los días. Juan Carlos puede decir, teacher, yo conduzco un carro, ok, y voy a comprar al mercado, etc., ok. So, this is the present simple, ¿ok? Y yo les presento ahorita, ¿ok? ¿Cómo es que es el simple present? Miren, el present simple is very easy. Aquí arriba les he puesto una estructura. Look, you have a structure here. Subject, verb, and complement. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, and complement. ¿Ok? Bien parecido al verbo to be, que les dio una estructura parecida. Sin embargo, aquí no quiero que use am, is, are, no. Aquí va a usar específicamente el verbo que usted quiera usar. ¿Ok? Yo les presento ahorita play, play, jugar. So, yo quiero decir, yo juego. Miren qué fácil, solo va a poner el sujeto que es I y el verbo play. Aquí no vayan a decir playing, cooking, swimming, jumping, no, 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 no. El verbo así como lo trajo Dios al mundo, chulón, ¿ok? So, sin nada, ¿ok? Así, neto, neto, ¿ok? So, look, I play. Si se fija en la primera, usted solo tiene sujeto, I, verbo, play. Pongámosle un complemento. Teacher, fíjese que yo juego con mis amigos. Ah, con mis amigos ya es el complemento. So usted dice, teacher, I play, okay, I play with my friends. Ah, very good. Hoy ya tengo una oración completa, ¿ve? I play with my friends. That's okay. Yo juego con mis amigos. Okay. Teacher, yo quiero agregar algo más. Teacher, tú juegas con tus amigos el sábado. Ah, okay. Miren otra vez. You play with your friends, yo le agrego más, mire, on Saturdays, ¿ve? Los sábados. Ok, that's it. Look, you have a subject, verb, complement. Mire, mire acá. I play with my friends. You play with your friends on Saturday. Si yo les hago una pregunta aquí, ¿dónde miran el verbo to be? Am, is o are. ¿Vea que no está? No está presente porque para estas oraciones nunca vaya a usar am, is o are. ¿Ok? This is never, 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 never.
Ahora yo le pregunto acá. Vamos a ver. Araceli, please, activate your microphone. Ok, Araceli. Ok, Araceli. ¿Cuál es la diferencia entre I play, you play y los otros dos que llevan una S? Mire, he plays, she plays o it plays. ¿Cuál es la diferencia, Araceli, que usted puede ver ahí? ¿Son iguales? Esta, la he, she, it, ¿es igual a I, you? No. No son iguales, ¿verdad? No son iguales. Ok. No, ¿cuál es la diferencia entre lo de arriba y esto que estoy subrayando acá? La S. La S. Ah, la S. Very good. The letter S. Va. Abiertos los oídos y bien abiertos los ojos ahorita. Primera regla. Si usted va a hablar de un hombre, he, o va a hablar de una mujer, una, pero solo una, ¿ok? One woman, one man, and one animal, o one object, it, o sea, estos tres, ¿ve? He, she, it, dice la regla que cuando esté hablando en presente, usando los verbos que acabamos de escribir anteriormente, dice que me le tiene que agregar una S al verbo. ¿Eh? Quiere decir que aquí yo digo, yo juego, I play. That's okay, I play. Él juega, ah, you change it, he plays. He plays. Y esta S no es plural, esta S no significa nada, solo fíjense que es un adorno, prácticamente. Y ahora, ¿y quién le puso ese adorno? Bueno, el que inventó esas reglas, ¿ok? Pero sí se pronuncia. Claro que sí, se tiene que poner, ¿sabe? Porque si uno no, si uno la ignora y no la dice, ahora bien, usted dirá, teacher, ¿qué pasa si no la pongo y cuando hablo no me van a entender? Claro que le van a entender. Pero las personas que saben el idioma van a decir, hey, Abigail. Así como cuando hablan español, ¿verdad? Y dice, es que yo bajé para abajo. ¿Le entienden? Sí le entienden que bajó y bien abajo. Pero como hay regla, ¿verdad? Que no se puede redondear ahí, ¿verdad? Bajar para abajo, obviamente ya no se puede decir, o subí para arriba, o salí para afuera, la gente en la mente es como, así es esto. En inglés también hay gente así, que critica mucho cuando escucha algo mal dicho o mal puesto. So, para ellos, la S es fundamental, pero no la S para todos, no, solo para estos tres, miren, he, she, it. Y pareciera tan fácil recordarlo, pero al momento que estamos haciendo los ejercicios o hablando, se nos olvida la S. Como dijo el compañero, se pronuncia, of course, you have to. It's an obligation. You have to pronounce the S. Por eso se las pongo en rojito. Mire, I play, you play, he plays. Digo, yo juego, tú juegas. Él juega. ¿Y la S qué significa? Nada, nothing. Es solo un adorno, ¿ok? It's just like something beautiful that you put the letter S in the verb. Y miren, puedo seguir mi oración normal. He plays with his friends on Saturdays. Look, es lo mismo de arriba, solo que ahora ya conjugado con el he. She, otra vez. She plays with her friends on Saturdays. Right? That's it.
¿Y cómo se traduce este, teacher? Ella juega con sus amigos los sábados. Look, it's just the same. It plays. ¿Por qué ahí, teacher? Aquí porque, póngale que me refiero a un perro, ¿verdad? Y los perros juegan, right? O un gatito. Only one. One animal, remember. It plays, for example, with, ya no puedo decir with his friends, porque pues los perros no tienen amigos. With, con su cola, va. Ok, that's it. Ok. Every day. So, what you have here, it says, it plays with its tail every day. Aquí cambio ya un poquito porque pues, she, he, you and I, ese es people, ese es personas, right? Pero en este caso aquí, pues tenemos esto. So, a lo que quiero llegar es que cuando esté escribiendo estos verbos, teacher, solo con play, ¿no? Con todos los verbos que hemos visto, usted me le va a agregar una S, ¿ok? Cuando aquí diga he, she, or my dog, my cat, Pedro, Teresa, ¿ok? Lucas, my teacher, porque pues son terceras personas. Pero miren, regresamos a lo mismo. We play, nosotros jugamos. Look, they play, ellos juegan. So, y seguimos las oraciones, right? With, we play with our friends on Saturdays, right? You see? It's the same, pero ahora ya no lleva la S. They play with their friends on Saturdays. That's it. Okay. So, a lo que quiero llegar es que el único cambio que le tienen que hacer es cuando usted mire he, she, it. That's it. ¿Qué le tiene que agregar al verbo? Yes. S. The letter S. S. He, she, it. That's it. Y miren, de ahí el verbo normal, the normal way, ¿ok? Hasta ahorita hay una pregunta, do you have a question? Teacher. About? Yes, tell me. Usted decía que todos los verbos, no importando que terminen en consonante, en vocal, en cualquier, siempre se le agrega la S. Ahorita a estos sí. Hay ciertas, ahorita ya vamos a ver unas letras que son excepciones y que no se les agrega la S solita, ¿ok? Pero a todas las demás siempre, ¿ok? Hagamos un ejercicio chiquitito por acá, ¿ok? That's it. Deme un verbo de los que tienen ahí que escribimos al principio, please. Dígame cualquier. Agarren cualquier. Drink, ¿ok? Vengo, yo quiero decir, Abigail, yo bebo leche en la mañana. How do you say yo bebo leche en la mañana? I drink milk in the morning. Excellent. The morning. Very good. ¿Ve? I drink milk in the morning. Ahora yo quiero decir que María Alicia bebe leche en la mañana. Oh, my God. María Alicia drinks milk in the morning. Yo les pregunto, ¿es correct o incorrect? Incorrect. Ahí está. Estoy hablando de una mujer. Entonces, aquí tiene que ir de S. Excellent. Very good. Ahora, ¿hay algún cambio en el significado? No, no, no. It's the same. Yo bebo, ella bebe. That's it. Ahora yo quiero decir, nosotros bebemos leche. Ah, ok. We drink milk in the morning. Excellent. ¿Va? Teacher, así nomás. ¿Sí? Porque le dije que la S solo va a ir con
He, she, it. Ok. Other one. Dígame otro verbo, please. Other verb. Cook. Cook. Very good. Ahora yo digo, mi mamá cocina este pollo. Ok. That's it. My mother. My mother. Ajá. Cooks. Ok, very good. Usted pone el verbo normal, ¿ve? Usted pone el verbo normal y de ahí piensa, oh my God, pero I'm talking about my mama y mi mamá es una mujer, entonces, ah, sí, pues sí, ¿ve? Cooks, ¿ve? Chicken. Chicken. Ok. For lunch, for example, ok. Para el almuerzo, right? That's it, ¿eh? My mother cooks. My mother cooks. Ahora sí yo quiero decir, hey, tú cocinas. Ah, it's different, ¿ve? You cook. You cook. ¿Ve? Chicken, chicken, okay, for lunch. ¿Ve? Bueno, y como los milagros existen, ah, pues también mi papá cocina. Okay. My father, cooks. Como es un hombre, cooks. ¿Ve? Cooks. Chicken. Ok. Oh, no, teacher. Mi papá no cocina. Mi papá compra el pollo. Ah, bueno, entonces pongámosle buys. Buy chicken, ¿eh? For lunch. No, no lo cocina. Él compra el pollo, ¿eh? El verbo comprar. Miren, buys, ¿eh? Pero siempre le voy a agregar la S. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un hombre. Y en el caso de la primera opción, I'm talking about a woman. Ok, bye. That's it. It's okay? Okay. ¿Estamos bien? Yes? That's okay? Okay, very good. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, ok? Solo me interrumpen, ok? You interrupt me and then I can help you out with that. Ok. Por ahí alguien me dijo, teacher, y para todo va a ir el place, ok, la S. Vamos a ver acá. Miren, vamos a ver otro verbo. I eat, you eat, I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, oh, y volvemos eats a lo normal otra vez, ¿eh? We eat, they eat. Eat. Quiere decir, no sé si pueden ver la regla de aquí abajo, y dice, add, agregue, add, is, when using, he, ok, she, and it. Sí. Esta es la regla primera. Solo cuando esté hablando de estos tres, mire, cuando esté it, hablando de it, I, you, we, they, no, it, ahí no agregue it, nada, ok, solo con he, it, she, it. It. Exactly, ok, that's it. Hoy vamos con el otro que les di. Okay. Examples. Let's see. Rocío, please read examples. Léame los ejemplos. Please read. Read examples, please. My sister loves English. Excellent. I drink coffee in the morning. Very good. Continue. We study English at the night. Uh-huh. Study. 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 Excellent. Continue. They go to work every day. Very good. They go to work every day. Carlos drives in taxi. A taxi, ajá, very good. Mire, Carlos es un hombre, drives, ajá. Continue, please. My cat. My cat sleeps 12 hours. Hours, very good. Look, miren, aquí se lo he puesto con una S grande y roja, right? White says, my sister. Ah, my sister is she, okay. Teacher, aquí no le puso la S en la segunda. Mire, drink. Ah, ¿por qué no? Porque está hablando de I. Y con I no se le agrega. We study. No lleva S, teacher. No, ¿por qué? Porque está hablando de we. Acuérdese, solo he, she, it. Carlos. Ah, drives. They go. Ajá, it's he. Very good. They go. Aquí no, el verbo va normal. Mire, porque es ellos. My cat sleeps. ¿Y ahí por qué le puso la S, teacher? Si ahí no dice it. Claro, no dice it, pero dice my cat.
ok, soy un gato, pues es un animal, so entonces es como que dijera eat, ok, that's it. Ahora viene la otra regla. La primera regla es que con she, he, it, you add is, right? That's it. Second one. Ponga atención a estas letras, miren, a estas que están en amarillo. ¿Cuáles son esas letras? CH o la famosa CHE. S, la S. SH, la SH. H. O. O. X. X. Va, les digo la regla. Dice la regla que cuando el verbo termine en estas letras, usted ya no le va a agregar S, le va a agregar ES, o sea, es. Otra vez más. Siempre para he, she, it. Solo para he, she, it. Sí, estas reglas solo son para he, she, it, ¿ok? Para I, you, we, they, no se preocupe, el verbo va sin nada, ¿ok? Si los tres problemáticos siempre, ¿verdad, Maldita? Él, ella. Ajá. Totalmente. Siempre los problemáticos. Él, ella, y pues le incluyen al gato también, al it, ¿ok? En esos tres, que el problema son esos tres pronombres. Esos ¿okay? tres. Esos tres pronombres. De ahí los demás son normal, ¿ok? So, vengo y digo yo así. Todos aquellos verbos que terminan en CH, S, SH, O y X, ¿ok? Escribamos algunos ejemplos, por ejemplo, para que tengan una idea. Por ejemplo, watch, el verbo mirar, ¿quieres mirar? Watch TV, por ejemplo. Miren qué termina este verbo en CH. ¿Ya vio? Watch. ¿Eh? Watch. Otro verbo que termine este. Ah, teacher. El verbo, mire este verbo. Wash. ¿En qué letras termina? SH, ¿ve? Wash. SH. El de lavar. El de lavar, exactly. Teacher, un verbo que termine en O. Ah, go. Do. Ajá. Esos verbos terminan en O, miren. Do. Go. Ok. Más verbos. Ah, uno que termina en X. Ah, fix. El verbo reparar. Ok, reparar. Fix. Otro verbo, teacher, el verbo pasar, el que todos quieren, vea, pasar, el módulo pass de level, pass, ¿ve? Pass, ¿en qué termina? En S, ¿ok? S. O el verbo kiss, besar, ¿lo? Termina en S, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esos verbos? Cuando usted los mire y se acuerde de en qué letra terminen y se fije que está hablando de he, she, it, ya no va a ponerle solo la S. Imagínense qué feo es que aquí se le ponga la S de tercera persona, miren. Tres veces, no tiene sentido. Ok. O que le ponga goz. No sé, hasta me llora el ojo cuando lo veo así mal escrito. ¿Qué va a hacer entonces? Dice la regla que ya no le va a poner S, sino que le va a poner ES. For example, what? Watches. Y lo pronuncia, ¿ok? Diga, watches. 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 Washes. Washes. Goes. Goes.
Das. ¿Ves? Miren la pronunciación, qué diferente. Este do. Pero ya en tercera persona, das. Ok. Fixes. 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 Ok. Pases. 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 Kisses. Ahora, teacher, por eso entiendo que los chocolates se llaman kisses. Ajá. Miren, es el plural de besos. En este caso, es besar. ¿Ok? Ahora, si yo quiero decir, escuchen, Rubén mira televisión en la noche. Rubén watches TV, TV at night. Elmer washes the dishes for dinner. Ah, Elmer lava los platos. Ve, Elmer washes. Los platos de la semana. Okay, the week. Nubia va a taco todos los días. Nubia goes. Okay, to a taco every day. Nubia goes to work. Va al trabajo. ¿Eh? Ricardo hace la tarea. Ricardo does homework. Das. Does homework. Okay. Raquel arregla su computadora. Rachel fixes her computer. Right? Okay, so you see, el bus, ¿ve? El bus pasa todos los días a las 7, the bus passes every day at 7, ¿ve? El bus, passes. Porque es it, ¿verdad? Okay, y mi mamá me besa todas las noches, my mother kisses me all night. Look, ¿por qué le he puesto S a todas estas? Porque van conjugadas con she, he, it. Y también terminan en estas letras que les presento aquí en amarillo. ¿Ve? Estas que están en amarillo. C-H, S, S-H-O-X. Lo invito a que escriba estas letras en grande en su cuaderno. Para que cuando usted está haciendo ejercicios o vaya a hablar algo, pues usted lo mencione, que se le tiene que llegar y es. ¿Ok? Y es. ¿Cómo estamos ahorita? ¿That's ok? ¿Se perdieron en algo? ¿Vamos bien? No. Este tema es algo dificilito porque hay que recordar varias reglas. La primera regla es que a todos los verbos le voy a poner ese. ¿Cuándo esté con she, he, it? Bueno, teacher, pero no a todos los verbos porque hay unos verbos que terminan en estas letras. Ajá, ¿qué va a pasar si el verbo termina en estas letras en amarillo? Usted le agrega S. S. Exacto. Y no solo agrégalo, pronúncielo también. ¿Ok? That's it. Y la última regla para no cansarlos es la Y. Todos los verbos que terminen en Y. ¿Sí? Pero que antes de la Y vaya una consonante. Eso sí ponga la atención. Porque tenemos play, jugar, pero play, si se fija, antes de la lleva una A. Y a esa solamente le agrego S. Pero si antes de la Y lleva una consonante, ¡ay! Dice la regla, ya no le va a agregar S ni ES. Ahora le va a agregar I, E, S. ¿Ve? Como los ejemplos que se los acabo de poner acá. Study. Studies. Carry, carries. Fly, flies. Ok. Le pongo otro que también la Y.
Le cambio la Y, se la quito y se le pongo I latina y le agrego S. Miren el verbo llorar, por ejemplo, cry. Cry. La tercera persona, un ejemplo, Juan Carlos llora. Ok. Juan Carlos cries. Miren lo que voy a hacer. La Y la quité, le pongo la I y le pongo ES. Okay. Cries. ¿Por qué? Porque estoy hablando de he. Lo mismo con she. Ok, that's it. Usted dice, el bebé llora todas las noches, teacher. The baby cries all night. ¿Por qué? Porque es un bebé, ok. Puede ser he o puede ser she, ok. The baby cries. Si dice, yo lloro, entonces no se preocupe, no le ponga nada. Solo diga, I cry. I study. Ella llora. Pero si ella llora, she cries. Ok, that's it. This is, my friends, when you talk about simple present. Y a esto le llamamos simple present. Pero si ya se fijaron, aquí hay tres pronombres tóxicos. Ok, ¿cuáles son esos tres? Martita. He. He, she, it. Los mismos de siempre. Los mismos. Ajá, bueno. bien, este, ¿cómo se llama? Bien famosa esa frase. Los toxic. Okay, los toxic. He, she, it. Quiere decir que todo esto que acabo de poner, que es ES, solo va a ser con he. She, it. Ok, that's it. ¿Qué significa la S? ¿Qué significa la ES? Ok, nada. Es solo un adorno. Ok, es lo más complicado del inglés. De verdad que si usted entiende este punto, tiene ganado todo para adelante. Ok, ¿qué significa la S? Nada. ¿Qué significa la ES? Nada, solo es un adorno. Pero tiene que ponérselo, ¿sí? Gramática. Es como, gramaticalmente, exactly. Es como que le digan a una mujer, bueno, ¿y vos por qué te pones aritos? ¿Para qué te sirven los aritos? De hecho, creo no, para nada. Al menos las uñas largas, ¿para qué, Abby? ¿Para rascarse? ¿Para bañar? ¿O los aritos? Díganme, ¿para qué sirven los aritos? Es un adornment, es solo un adorno. Sí. Lo mismo es esto. Pero es necesario, ¿verdad? Porque yo cuando no ando me siento bien rara, fíjense. Así, no sé, me miro simple. ¡Ah! Básica. Oh, básica, ah, very basic. Okay, exactly. Esto, ¿ves? Esto. Esto es el simple present con terceras personas, ¿ok? Do you have a question? Pregunta Saulito, Juan Carlos. Ok, Richard. Questions, Rubén, Esperancita. No, no questions right Hola, now. Hola, teacher. Ok, hello. Yes, Juan Carlos. Me gustaría si puede explicar nuevamente la tres. La tercera regla. Sí. Ok, Juan Carlos. Aquí se la pongo, vamos a ir acá. Ok. Hay unos verbos, Juan Carlos, que terminan en Y, dije, ¿verdad? En Y. Sí. Ok. ¿Cuáles serían esos verbos? Ok. For example, tenemos, aquí se lo pongo acá. Ok. For example, study, mire. Ok. Cry. Let me see, fry, ¿ve? Freír, el verbo freír, el otro verbo fly, ok, que es el verbo volar, ok, verbos como estos, right, si se fija, aquí terminan en Y, Juan Carlos, pero antes de la Y, Juan Carlos, tiene que ir una consonante, mire, di, aquí antes de la Y en cry va la R, esa consonante, R, fry, R, and fly, L, ¿sí?
Y dice la regla, Juan Carlos, que cuando usted conjuga esos verbos con los tres que mencionamos, he, she, it, usted tiene que hacer estos cambios. Mire, vengo yo y yo digo, Sonia estudia inglés, en inglés corporativo. So you say, Sonia, ¿ve? Está, ya no va a decir esto, ¿ve? Studies. Mire, mire, studies. No, this is incorrect. Yes, ahí ven. Ajá, cambia la Y, le quita la Y, le pone la I latina y le pone ES. Studies, English, at, inglés corporativo, right? Okay, there you go, right? Sonia studies. Okay, other example. Okay, other example. Araceli, okay, cries for her what? Dog. Okay, every night. Okay, look. Cries. ¿Ve? Okay. Quiere decir que esta Y va a ir cambiada a I-E-S. Okay? I-E-S. Okay? That's it. Teacher, mire, pero play, por ejemplo, mire, teacher. Play. ¿Ve? Play. Enjoy, teacher. Uy, perdón. Aquí me equivoqué. Enjoy, for example. Aquí también termina en Y. Sí, pero si se fija, antes de la Y lleva una vocal. Y cuando es vocal, solo me le agrega la S. ¿Ok? Enjoys. Plays. Ajá. Pero en la de arriba, ¿no? En la de arriba, no, porque va una consonant. ¿Ok? That's the difference. So, yo digo, Esperanza plays volleyball. José enjoys the class. ¿Right? That's it. Solamente le pone the letter S. ¿Estamos bien ahorita, Juan Carlos? Ok, sí, 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 gracias, teacher. Ok, sí, perfect. Very good. Ok, that's it. So, is everybody, ok, ¿tenemos ahorita el positivo? ¿Sí? ¿Tenemos en mente el positivo? No me agregue am, is, are. No, 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 no. Just the, ok, el puro verbo. Pero si mira los three toxic ones, she, he, it, ah, my goodness, la S. Pero si termina el verbo en esas letras, CH, SH, X, O, ok, A, E, S. Y si termina en Y, pues ahí identifica si va consonant o vowel. Ok, that's it. Okay. My friends, we go with the second attendance. Vamos con la segunda asistencia porque la segunda hora ahorita es práctica. Ok, we're gonna practice, ok. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. José Ramón Molina Flores, no Raymond today. Ok. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Very good. Next, Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Lucrecia Raquel. Okay, present. Okay, very good, Raquel. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. María, ahí está, Marita. Ok, hello, Marita. Ok, very good. Ricardo Alberto Corrado Murillo Quintanilla. Present. Present, very good. Juan Enrique Ramos Díaz. ¿Tú eres Juan Enrique? Juan Enrique Ramos Díaz, not today, ok. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Ok. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez.
Present. Very good. José Elías Montoya Beltrán. Present. Excellent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda. Absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Is absent. Okay. Very nice. Okay. Bueno, los que se nos unieron otra vez, buen bienvenido. De verdad que no hay mayor placer que verlos por acá. Okay. A María Alicia, a Ricardito también que estaba ausente varios días. También a José. Okay. José. José Montoya que, okay, que está otra vez. Tuvo problemas con el internet la vez pasada. Okay. Sí, el viernes. Sí, el viernes. Exacto. Okay. Pero aquí estamos ya. Ajá. Okay. Nice. Well, my friends, now, as I was saying, okay, esta es la parte que estábamos viendo de los simple present, okay, esa es solo para que tengamos acá, okay. Les presento un verbo, ¿cuál es ese verbo? Vamos a leerlo. Have, diga have. And has. Ese es tener, okay, this is tener, okay. Yo tengo, I have. Ella tiene, she has. Teacher, ¿y eso? Otra vez. Lo mismo. Ajá. Again, please repeat. Okay. Yo tengo, I have. Tú tienes, you have. Nosotros tenemos, we have. We have. Ellos tienen. They have. Ella tiene. She has. Ay, los tóxicos otra vez. Él tiene. He has. Eso tiene. It has. ¿Qué quiere decir esta regla? Que con el verbo tener, ya no me le va a poner la S, house, ¿verdad? Sino que se transforma, mire. Quiere decir que cada vez que usted quiere decir, teacher, fíjese que Elmer tiene una novia. Ah, Elmer has a girlfriend. Good friends. Ajá. En la majada. Ah. Oh, broma, Elmer. Yo sé que es fiel. Ajá. Ok, mire. Él tiene, he has. Ok. Hey, teacher, mire, Saúl tiene un carro bien chido. In English, Saúl has. ¿Ve? Abigail tiene 5 hijos, ¿verdad, Abigail? Abigail has 5 children. Wow, ¿ve? Ya no voy a decir has, no, voy a decir has, no have, ¿ok? Cuando quiera decir yo tengo, I have. O nosotros tenemos, we have. I have. Ellos tienen, they have. Ok, that's it. Ok, now look. Ahora lo más fácil es el negativo. El negativo, ¿se acuerdan? Allá la semana pasada decíamos, aren't, isn't. Pero aquí no. Aquí vamos a usar don't. Repeat, don't. Don't. Doesn't. Teacher, what is the meaning for don't? ¿Qué significa? What is the meaning of don't? No. ¿Y qué significa doesn't, teacher? Doesn't. Significa no. Ah. So, es lo mismo. Solo que mire, don't va para estos pronombres. ¿Ve? I, we, you, they. Y el doesn't, que significa también no, va por otra vez para los tóxicos. He, she, it. Pero mire lo chulo del negativo, es que cuando usted le pone doesn't, todo vuelve a la normalidad otra vez. Y ya no me le pone nada al verbo, ya no me le pone S, no le pone S, no le pone IES, nothing. The verb en negativo se pierden las tres reglas. En negativo con she, he, it se pierden todas las reglas, exacto. So, prácticamente el problema sería in positive, ¿ok? Because in negative, guys, miren, por ejemplo, les pongo aquí el ejemplo de a él le gusta el queso, ¿ve? In positive, he likes cheese.
Pero si quiere decir a él no le gusta el queso, he doesn't like cheese. Si dice a mí no me gusta el queso, ah, pues así ahí diga don't. I don't like cheese. Nubia. No, teacher, a Nubia no le gusta. Viera, no le gusta el trabajo. ¿A qué me gusta trabajar? Ve, Nubia doesn't like working. Nubia no, teacher, Nubia no come carne. Nubia doesn't eat meat. Mire, eat va en su forma normal, right? So, eso es in negative. Don't is no, doesn't también significa no. La diferencia es que el doesn't va para he, she, it. And don't, my friends, is for I, we, you, and they. Y aquí pues no tengo nada más que decir que las reglas desaparecen. All the rules disappear. Okay? That's it. So, here we have, okay, these parts, and y ahorita vamos a ver ahorita el ejercicio, right, that we have in your manuals. You can go with me, okay, to the manual, y vamos ahí, page number 20, página 20, esta es la que van a hacer ahorita, okay, page number 20, page number 20, okay, and page number 20, okay. Okay, we have here page number 20. Aquí tenemos la explicación, mire. Affirmative statements and negative statements, right? That's it. Aquí la primera cuadro solo va con I, you, we, they. En el otro cuadro que tenemos más adelante, pues ya va con she, he, it. Okay, that's it. But right now we're going to do it with this. Y hay oraciones, pero están en disorder, right? They are in disorder. For example, we have here, keep, they, companies, track, financial accounts, of, y the of aparece con dos porque lo van a usar dos veces. Okay, so vamos a hacer aquí y obviamente empiezo con el pronombre, right? So, they say, they keep, keep track. Esto es como que le llevan el seguimiento a. They keep track. Ajá, like this, ¿ve? They, okay, keep track. Of, ajá, of qué, of financial accounts of, ajá, of company, ajá, financial accounts of companies. Okay, that's it. Very good. Y ahí ponemos el punto. Mire, that's it. They keep track of financial accounts of companies. Look. They es el pronombre, el sujeto. Keep es el verbo. El track of financial accounts of companies. This is the complement. Le agregó S. No, porque está hablando de they. That's it. Vamos. ¿Qué es keep? Keep. Solo keep es mantener. Okay. Keep. Keep. Keep track ya se traduce como llevar, seguimiento, darle seguimiento. Seguimiento. Seguimiento, keep track. Okay. Vamos, number two. Miren la número dos, ahí hay un don't, ¿ve? Y por ahí dice we. Okay, let's do it. Number two, we, mayúscula, miren, capital letter. Ahí discúlpenme que arriba todo lo hice en mayúscula, pero ahorita vamos a hacerlo bien. We, mayúscula y después letra normal, ¿ve? Capital letter. We don't. Very good. We don't.
Advertise. Ajá, very good. Ese es el verbo como el verbo advertise, como anunciarse, ¿sí? Nosotros no nos anunciamos. Ok, we don't advertise. We don't advertise. On internet. Ajá. Internet, the company. Démosle vuelta. The company. The company. On, ajá. Internet. Internet. Very good. Ok. Period. Mire, punto. Period. Ok. We don't advertise the company on internet. Ok. That's it. This is the number two. Number three. I take notes. I take notes. In the meetings, every day. Very good. Y le pongo period. Okay, that's it. Very good. I take notes in the meetings every day. Allá en los 80s y 90s, no sé si se acuerdan los que andan más o menos por mi edad, que decían, va a haber un meeting. No sé si se acuerdan. ¿Eh? Allá en el parque van a haber dos meetings. Y miren, esa palabra. Esa palabra es. O sea, que meeting no lo van a escribir M-I-T-I-N, meeting de arena, meeting de, ¿se acuerdan? No, sino que es reuniones. O sea, que ellos en vez de decir, nos vamos a reunir, va a haber un meeting. Okay. El Spanglish. Spanglish. Y desde los 80s que yo me acuerdo. So, la pronunciación aquí pues puede ser meeting o también meetings, ¿ok? Meeting es lo que es más común en americano, ¿ok? I take notes in the meetings every day, ¿ok? That's it. Number four. What is the answer for the number four? Carlos Mauricio. Carlos Mauricio. Ajá, Carlos en Mauricio. Answer the phone. Fíjense que aquí le falta the phone. Ok, pónganlo porque le falta un da. The phone at the reception. Ajá. Reception. Very good. Aquí me conviene. Reception. Ok, that's it. Punto. Ajá, period. Ajá, reception. Ok, reception. That's it. So, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Teacher, se le olvidó la S, mire, porque está hablando de hombre. Ah, no. Dije only one. Varios. Como aquí son dos, two, three, four, I don't know, no le pone nada, right? That's it. So, this is the exercise number five here, okay? This is this part, okay? So, you can have it in your manuals. This is on page number 20, pero ahora seguimos, okay, con el otro que dijimos que era el de las terceras personas, right? That's it, okay? So, this is exercise. Vamos a hacer page number 22. Page 22, exercise 5, okay? Va, ahora conjuguémoslo, porque ya ahorita van a trabajar solitos. Va, number 5. He, en paréntesis está el verbo, mire, order everything in the office. So, what is the correct? Ah, está hablando del toxic. Orders. Y se traduce el ordena todo en la oficina. He orders everything in the office. Ok. Number two. Amy and Teresa. Y aquí está el verbo ask. Ask. Pedir.
So, ask. What is the verb? Ask. It's an or ask. No. Ask. Son dos. Ah, perfect. Very good. Como son dos, no lleva nada. Y saben que esto a veces es bien confuso para el alumno. No. ¿Cómo es posible que solo se pone el verbo y no le agrega nada y así le están dando la respuesta? No, no, yo creo que le hay que agregarle algo. No, así, mire, si solo lo tiene que transcribir. ¿Por qué? Porque es talking about two people, Amy and Teresa. Y si solo hablara de una, pues ahí sí, ¿ok? Number three, Helen. Ah, but this is negative. Negative. Doesn't. Very good. Calls, ¿verdad? Sí, no, sin ese. Sin nada. No cambia nada. Excellent. Very good, ¿eh? Doesn't call. Shoo. No problem. Pero si tienen que identificar que es una mujer, por eso le ponen doesn't, ¿ok? The number four. She, our desks in the morning. Nuestros escritorios en la mañana. She cleans. Uh-huh. Very good. Cleans. She cleans. Right. Okay. Number five. Aquí hay un error de manual. Ahí dice número uno, pero ahí le ponen five. Okay. Number five. I write a list with the things. Normal, porque está hablando de yo, ve, I, okay, so there's no problem. The number six, aquí me la arregla también porque ahí dice uno, pero es number six, Mario. Doesn't. It is negative, doesn't. Look. Doesn't. Doesn't. Keep. Uh-huh. Doesn't keep. Y el verbo normal porque en negative. Doesn't keep a record of the merchandise he buys. No, teacher, ahí quítale el este, ve. Así, no. ¿Cómo cree? Porque lleva buscando el consonante. Ah, excelente, very good. En este caso, si se fija, el negativo es el de allá arriba. El negativo es el de allá arriba. Pero si hay otro verbo más adelante, ya no lo ponga como negativo, sino que sigue la regla otra vez con ese. ¿Ok? Ahí tenga cuidado. No solo porque el primero le ponga negativo, todos los demás van a ir normales. No. Ahí solo va a ir normal el verbo que vaya a la par del not. ¿Ok? That's it. Y aquí prácticamente hay dos oraciones. ¿Sí? Dos oraciones en una, como decimos. Right? Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Él no guarda, ¿ok? O no mantiene un récord de la mercancía que él compra, ¿verdad? He buys, okay, exactly. So, my friends, in your WhatsApp, I sent some exercises. Ahí está su homework, okay, what you're going to do. Lo vamos a hacer ahorita todos, okay, y me van a conjugar esas oraciones, right? Decida cuando es positive. Is negative, doesn't, don't, que le agrega la S, no le pone, le pone IES, etc. Okay? My friends, you're going to work in pairs. Vamos a ir trabajando en parejas o en tríos, dependiendo aquí del número de participantes. Okay? That's it. There we go. Accept invitation, please. And let's start working. Okay.
Okay. Lo tenía aquí a la mano y creo que se me perdió, ya lo había abierto en la computadora. Bueno. ¿Usted lo tiene, Rubén? Sí, aquí lo tengo apuntado. Es positive y negatives. Ajá, positive y negative statements. Vaya, aquí las tengo en el teléfono también. Bueno. Clean's le agregamos la S, ¿verdad? Clean's, sí, ¿para que sí? Sí, Clean's. Vaya. En la tercera dice, I not like sushi. No le gusta el sushi. No me gusta el sushi. Es negativa. Ajá. Entonces sería don't. Don't. That, I don't. Doesn't. Ajá. No, doesn't. Doesn't. No, que no es I don't. I don't. Ajá. Sí. Para I don't. Ah, sí, ¿verdad, teacher? Va que sí. Exactly. Very good. Don't. I don't. Don't. I don't. If it's she or he, you say doesn't. La cuatro. Four. Lleva S. Lleva S. Speaks. Language. Speak three language. Luego, he often, el 6, ¿verdad? Do you have the sentences, Juan Carlos and Elmer? Hello. ¿Tiene las oraciones? Las oraciones, teacher, fue la que mandó al WhatsApp. Sí. Ok. ¿Las tienen? Sí. Sí. Perfect. Very nice. Ayúdenos con la primera. Vamos, ok. Aquí les pongo yo el ejercicio. Ahí lo voy a compartir la pantalla, ok. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Va, ok. It says here, complete the following sentences using the correct form of the verb in parentheses. So, lo que acabamos de ver. Number one, en paréntesis tenemos el verbo play, ok. Usted tiene que conjugar el verbo jugar acá. Pero para eso les dije yo que le tienen que poner atención bastante al sujeto, ok. ¿Y de quién estoy hablando? Well, my sister. De mi hermana. ¿No? Mi hermana. Entonces, ¿qué es la regla que hemos visto en esta clase? Oh, my God. Como estoy hablando de mi hermana, el verbo, dijo la teacher, se le pone algo. ¿Qué es eso? S. La S. Ajá. Muy bien. ¿Ve? Place. ¿Ve?
Y ya tengo conjugado el verbo. Mi hermana juega. My sister plays volleyball on Saturdays. Usted se preguntará, bueno, pero usted dijo de la Y, ¿qué pasa si termina en Y, le pongo IES? No, porque aquí va una vocal. Eso pasa si aquí estuviera una consonante. ¿Ok? So, aquí queda place. Miren la number two. Elmer, read it. Léala, Elmer, please. Eduardo. Eduardo. Y aquí en paréntesis yo le pongo el verbo clean. O sea que ese lo tiene que conjugar y ponerlo acá en las rayitas. ¿Cómo sería? Estoy hablando de Eduardo. Uh-huh. ¿Qué regla voy a poner ahí, a poner en práctica en esta? Vean el sujeto, miren de quién están hablando, ¿ve? Esta es la clave de todo lo que les expliqué en una hora. Cuando hablen de he, de she, o de un animalito, una cosa, algo le pasa a ese verbo. ¿Qué le pasa a ese verbo? Ajá, Juan Carlos, ¿qué pasa al verbo? ¿Vuelve? Agregamos la S, ¿no? Le agregamos la S, muy bien. ¿Vale? Entonces vuelven a poner el verbo, clean, pero ahora le agrega la S, ¿ok? That's it. Y eso es lo que quiero que hagan en las demás. Pero en la número 3, miren, ya no va el verbo positivo, ahora va en negativo. Y en negativo, les dije, ustedes tienen dos opciones. O poner don't, o poner doesn't. ¿Ok? Y ahí es donde tienen que ir poniendo. ¿Cuándo voy a poner don't? Cuando vaya I, you, we, they. Pero si va he, she, it, usted va a poner doesn't. Entonces, miren la 3. ¿Cuál va a ser? En la 3 va a ser doesn't o don't. Doesn't. Mire el sujeto, Juan Carlos. Mire el sujeto. El sujeto de la número 3 es I. I. Don't. Don't. Exacto. Entonces usted va a poner don't. Mire. Y el verbo, obviamente. ¿Y cuál es el verbo? Like. ¿Ve? Entonces le queda, I don't like sushi. Sí. Exacto. La cuarta sería don't también. No, porque la cuarta no es negativa, es positiva. Mire, no lleva not en paréntesis. I work. La 5 es positive, no lleva not. Mire la 6, la 6 sí, ¿ve? Lleva not. ¿Ok? Ok. So, ahí identifiquen, ¿ok? En esa parte. Vamos, let's start working. Vamos a seguir completando, please. Ok. Ok, vamos a ver a los demás. Ok, go ahead. Have, así sería, have nada. No, porque está hablando de tener, de ella es has. Cambia el verbo. Rosa has. Excellent. Rosa has. Teacher, le digo a Abigail que me está fallando totalmente el internet. Me quedo congelada cada ratito. Y a ella también creo que ahorita se quedó frozen, mire. Ajá, no, la tonja queda. Ay, es... no, está costando, pero ya regresó. Ajá. Ok, va. La tonja, cuando ella tiene, yo no tengo. Teacher, ¿en cuál estamos? En la el number. Ahorita le íbamos el, le íbamos a preguntar la 9 y la 10, que una que una tiene la S,
y la otra no tiene. Muy bien, ajá, very good. Entonces una está en plural y la otra en singular. Y el sujeto. No. Sí, en la 9 es singular, ¿ve? Classmate. Mi clase. No, no, no. Ajá. No, mi compañero. Ah, compañero. Eso queríamos saber que. Compañera, okay. ¿Ve? Ahí depende, esa es una palabra. Sí, ajá. Y classmates, mis compañeros. Mis compañeros. Exacto. Uh-huh. Aquí en la 9 es como que dijera he o she. In the number 10 is like they. En la 9. Yeah, in the number 10. Mi compañero. They. En la 9 es como que dijera he o she. Uh-huh. Oh, pero si es he. Ajá, entonces se tendría. Si cambia. Digamos que cambiar, ¿verdad? Ajá. Ajá, porque termina en J en consonante. Uh-huh. ¿Vea? Ajá, very good. Entonces le tendríamos que poner IES. Ajá, very good. Studies. Ajá, studies. Studies, studies. En la 9. Ajá. Studies. Y en la 10, sí. Que son mis compañeros. Ajá, en la 10, ¿qué pasaría? Mis compañeros. Serían como ellos, ¿vea? Ajá, es ellos. Entonces, ¿qué le agrega? Ajá, entonces le estudios. No cambia. Estudios. Nada. Nada, nada. Solamente escribe el verbo. Uh-huh. Nos habíamos confundido. Acuérdese que medio. Acuérdese que esto de las reglas solo va con he, she. No ajá. Más. Uh-huh. Solo estudios. Ajá, study. My classmates study. Mm-hmm. Ok, very good. Continue, please. Ajá. Vamos, sigamos. Ok. Vaya, entonces, nice. La 11 sí era. La 13. Ellos usualmente. Usually. Usualmente, ellos usualmente compran pupusas los sábados. Los sábados. Pero, ajá. Voy. Señor. Yes, ajá. ¿Qué significa classmate? Clase de matemática. No. Compañero de clase. Ah. De clase de matemática. No. Compañero de clase. Pero es que pasa que tenemos la 9 y la 10. La 9 está en singular, classmate. Ajá. Y la 10 está en plural, classmates. Exacto, classmates. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi compañero de clase. Ajá. Mi compañero de clase, la 10. O también puede ser. En la número 9 puede decir mi compañero de clase o mi compañera. Acuérdese que este es igual para ambos. Género. Es como que se hablara de he o she en la number 9. Ajá. Ah. Y en la number 10, no, porque es plural. Porque son varios. Classmates. Es como que dijera they. Ajá. Ah, es que teníamos esa duda. Uh-huh. Ah, pues entonces la 9, Rubén, sería studies. 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 Uh-huh. Ya así como escribo, pronuncio. Studies. No problem. Uh-huh. Studies. Es que teníamos duda en eso porque no sé, classmate, yo pensé que clase de matemática. Esa classmate. Ajá, uh-huh. Classmate. Compañero. Classmate. Uh-huh. Estamos en la 13, sería. Quedó lo mismo que la. Ellos quedó lo mismo que la 10, ¿verdad? No, la 10 no, porque como son. Ya son they, son ellos, ahí solo sería estudio. Ah, ahí sí. Sería normal, no cambia. Sí, normal. Ah, very good, very uh-huh. good. Para eso sirve trabajar en pareja, mire. Cuando ajá. a alguien se le olvida algo, el otro lo apoya o viceversa, ¿right? Uh-huh.
Ahí nos ayudamos. Sí. Excelente. Vamos, number 11. Yeah. Ahora vamos a usar have. Rosa. Ah, pero Rosa es una mujer, entonces has. Según la regla ya no es have, ¿veis? Has. Uh-huh. Has. Uh-huh. Rosa has three has. Sisters. Tiene tres hermanos. Exactly. Uh-huh. Very good. Nice. Very good. Continue, please. Continue. Questions? Hello, hello. Hola, hola. Aquí tenemos la duda. Ajá, dígame. En el número 8. Número 8, déjeme buscarla acá, se las comparto. I, number I. Ajá, I. Student. Study. Hablando de yo, ¿verdad? Sí, de yo. ¿Qué pasa con el verbo, con el pronombre yo, I? ¿Le agrego algo o no? Que yo entendí que cuando es I, no se le agrega. Nada. Solo nada. Se le agrega. Solo, sí, sí. Entonces solo lo pone. Así, solo sin, lo traje, el ajá. Verbo no. Sin miedo. No, ajá, ahí está. Y ve, ahí está. Y así le va a quedar. Ve, ahí está. Right? Uh-huh. That's it. Pero la 9 es igual y la 10 es igual, pero el sujeto cambia. Miren la número 9, dice my classmate. Classmate, guys, es mi compañero de clase. Only one. O compañera, ok. My classmate. La número 10 dice my classmates. Mis compañeros. Ok. My classmates. Uh-huh. That's it. My classmates. Allí es donde tienen que ver ya. Ok. Porque la número 9 es como que estuvieran hablando de he and she. And the number 10 is plural. En la número 10 es como que estuviera hablando de ellos, right? They. Ok. En plural. Exactly. Ajá. En plural. Creo que tuvo problemas la compañera Esperancita. Ya se va a agregar otra vez. ¿Ok? Ya va a regresar. Ah. Uh-huh. Sí, se acaba de desconectar ahorita. ¿Ok? Pero aquí espérala. Ya, ah, okay. Ya va a regresar. Excelente. Vaya. Calaimacet. Climaset. No, my. My class. Classmates. Hello. Classmates. Classmate. Study. 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 English. English at night. At night. Very good. Okay. My. Barrosi. My classmate studies English at night. Okay, la 11. Rosa uh-huh. has three sisters. Excellent. Niña Alice. We doesn't have a head at home. Ok, allí si se fijan en la, esa, ahí dice we. Nosotros. Y el doesn't. We don't. Ok, very good. We don't have. Exactly, we don't have. Uh-huh. We don't have. Dele, Rosy. I usually buy pupusas on Sundays. Mm-hmm. On Sunday. Mm-hmm. My friends lives in Santa Ana. Lives. In Santa Ana. Okay. My friends lives in Santa Ana. Solo una pregunta, Martita. Dice, ajá. My friend o my friends? Dice my friend. Sin este. Ah, okay. Sin este. Uh-huh. Very good. Uh-huh. My ex.
Frien. Lives in Santa Ana. Santa Ana. Mm-hmm. Nice. Okay, continue. English. A mí me gusta el inglés. Finish. Let me check. Vamos a ver cómo andan. Vamos. Okay, number one, please. Vamos a empezar así. Denny, number one. Number two, Nubia. Number three, Saúl. Okay? Okay. Okay. My sister plays volleyball and Saturday. ¿Qué pusieron ahí? Place. Very good. Excellent. Number two, please, Nubia. ¿Quién, perdón? Yes, Nubia. You. Oh, perdón. Eduardo cleans his house in the morning. Excellent. Number three, Saúl. I don't like sushi. Sushi, perfect. Denny. You work eight hours a day. Excellent. Very good. Nubia. Esther speaks three languages. Languages. Excellent. Very good. Saúl, number six. My daughter. My daughter doesn't go to school yet. Yet, excellent, very good. Number seven, Denny. He often flees to Europe. Okay, vamos ahorita a la pronunciación. He often. He often. Flies. To Europe. To Europe. Very good. Flies. To Europe, okay? Very good. Number eight, Nubia, please. I study English at night. Perfect. Saulito. My classmate. My classmate. Study English at night. Can you repeat, please? No le escuché. My classmate studies English at night. Okay. Studies. Acuérdense que esta U es como una A, ¿ok? Very good. Yeah. Number 10. My classmate study English at night. Very good. Quiere decir que en la 8 study va normal. En la 9 lleva studies. Y en la 10 study normal otra vez, ¿ok? Nubia, number 11. Rosa has three sisters. Very good. Number 12, Sablito. We doesn't have a... ¿Y esta cómo se pronuncia? A pet at home. Okay. ¿Cuáles son los tres tóxicos, dijimos? She eat. Y con esos tres se pone doesn't. Ahí es doesn't, entonces, ahí, teacher. No, en la número 12 no. We don't have a pet at home. No tenemos una mascota en casa. Nubia, please, number 13. No, yo sigo, creo. Denny. Denny, 13. They usually buy pupusas en Sunday. On Sundays, okay, very good. O sea, no lleva nada eso, right? Sí. 14, Nubi. My friend lives in San Salvador. My friend lives in San Salvador. Very good. And Saúl, number 15. All my friends live in El Salvador. Number 15. My best friend. 15 era. Yes.
My best friend sleeps. My best friend lives in lives Santa Ana. Así la tenemos, teacher. Ajá, exacto. Lives in Santa Ana. Very good. Miren la 16, ya dice, all my friends. All my friends live, live in El Salvador. El Salvador, very good. Aquí no cambia nada. Number 17, Nubia. I don't eat meat. Very good. Number 18. My teacher doesn't cook for dinner. Very good. ¿Ve? Doesn't cook. Number 19. Aquí dice él. Él es como Eduardo, right? Y como dice not swim, ¿cómo les quedó? Él doesn't. Y el verbo normal, right? Doesn't swim. Swim Because he is 1 year old. 1 year old. Very good. And the last one, I like my English, English class. Excellent. Esa era subliminal. Subliminal message. Okay. Excellent. Okay. Very, very, very good. Okay. We're going to come back. Regresamos a la clase principal y revisamos entre todos. Right. Excellent job. Very, very good. Solo chequeenme ese we doesn't know, we don't, ¿ok? We don't. ¿Y qué significa esa palabra? Classmate. Ahí está la teacher. Hello. Hello, teacher. Classmate. Classmate es compañero. Compañero de clase. Compañera de clase. Ajá. Ok. Y classmate es compañeros, en plural. Compañeros. Excellent, excellent. Very, very nice. Classmate. Studies English at night. Study. Study. Very good. Okay, my friends, now that you are back, okay, ahora que ya regresaron, now you are back. We are going to check, okay, the exercise together. Check the spelling, lean el vel de letreo también, okay? Cómo lo escribió, si lo tiene bien puesto, okay? So we are going to start, okay, with this one. I'm going to start with the first one, okay? Que creo que la habíamos hecho el ejemplo, right? Place. My sister plays volleyball on Saturday. Number two, Araceli, Eduardo. Cleans. Lea la oración completa. Read the complete sentence, please. Eduardo cleans his house in the morning. Excellent. Very good. Esperanza, number three. I not like sushi. Aquí lo vamos a conjugar y digo I don't like sushi, right? Very good. Number four, Rocío, please, number four. You work 8 hours a day. Excellent, 8 hours a day, very good. ¿Ve? You work. Teacher, no le pone nada. No, porque está con you. Remember the toxic pronouns, she, he, it, okay? Number five, Denny. Number five. Okay. Esther speaks 3 languages. Excellent, speaks 3 languages, very good. La pronunciación de las 6 es my daughter, daughter, okay? Daughter, daughter. Okay, Martita, number 6. Okay, my daughter doesn't go to school yet. Excellent, very good. Doesn't go, perfect, very, very good. Okay, number 7, Abigail. He often flies to Europa. Europe. Europe. Ajá. Así lo escribió Abigail. Flies. Sí. No. F L I de puntito E S.
In English, come on. F L I E, E-S. F, excellent. Flies to Europe. Europe. Okay, Europe. Europe. Rachel, please. Rachel, number 8. Okay, Rachel. Lucrecia Raquel. Number 8, please. Activa your microphone, please, Rachel. Tu micrófono está apagado. I study English at night. ¿Cómo se pronuncia? Study. Excellent, very good. Acuérdense, la U es como una... Study. Okay, study. I study English at night. Excellent. Okay, we continue with another one. Elmer, please. Number 9, Elmer. My classmate. Study. Excellent, very good. Studies, very good. Studies English at night. Number 10, Rocío, my classmates. And 10, my classmates studies English at night. Studies or study? Studies. Study, perdón. Ajá, ok, very good, study, very good, study. Porque está hablando de ellos, mira, no lleva nada, ok. Next, Sonia, please, Rosa. Rosa? Rosa has 3 sisters. Excellent, very good. Number 12, Jose, please. We not having a pet at home. Okay, at home. Hagámoslo en negativo ahora. Este dice not, pero ustedes los tienen que conjugar, ya sea con don't o con doesn't. Okay, don't. ¿Cuál iría aquí, don't o doesn't? Don't. Okay, so you say don't have, okay? We don't have a pet, okay? Rubén, number 13, Rubén. They usually buy on Sunday. Excellent, very good. Otra vez, la U es como A, bye. 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 Okay, very good. That's it, very good. Let's continue, please. Next, okay, we have Juan Carlos. 14, Juan Carlos, my friend. Microphone, please. Your microphone is off. My friend lives in San Salvador. Okay, así, live or lives? Live. Ok, en este caso estamos hablando de un amigo o amiga, entonces agreguémosle la S. Lives. My best friend, ve, mi mejor amigo o amiga, igual, lives. Right, Santana. Aquí cambia, mire. All my friends, todos mis amigos, ellos, so you say live, right? Live. Live. Number 17, negative, I don't eat. Okay. My teacher, bueno, ya me conoce, mujer, entonces, doesn't, okay. Cook, sin S ni nada, porque el negativo no lleva nada, remember. No le queda number, tiempo. No, no, I don't have time. Okay. 19, L. Don't or doesn't? Doesn't. Doesn't swim. Okay. And the last one, 20. I like. Todo, díganlo con fuerza. I like my English class. Okay, excellent. Subliminal message. Okay, excellent. Look, and ahí tienen ya. I like. Mire, ve.
Rosa has, my classmates study, my daughter doesn't go, you don't like, Eduardo clings, etc. Okay? So, this is, guys, the simple present. Y esa es la videoconferencia de ahora. El simple present, positive and negative. Okay? Mañana cuando comencemos la clase vamos a repasar un poquito, pero revise mañana otra vez y repase las reglas. Tres reglas gramaticales. Mañana. Okay? Mañana. Oh, no, no, tomorrow no. Wednesday. Ay, okay. Mañana van a ser patriotic, okay? Mañana pupusas time. Vamos a ir a desfilar. Manguera de filar. Ahorita okay. Voy a traer la antorcha. Very nice. Sí, ¿cómo no, antorcha? Drink coffee, ok, etc. Bueno, rápidamente pasamos la attendance number 3 y nos despedimos, ok. Elmer okay. Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Is absent. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Ahí está, María Alicia. Ok, very good. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Juan Enrique Ramos Díaz. Is absent. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Yasmin Alcira Castaneda de Viñeda. Absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés is absent too. Okay. Very nice, guys. Okay. Excellent. Recuerden que si alguna duda tienen de este tema, pueden ingresar a la plataforma y ver otra vez la clase de ahora y la explicación. Si por tercera vez después de ver los videos no entienden, háganmelo saber, ¿sí? Escríbanme un mensaje privado y díganme, teacher, no, por más que... Y yo con gusto le mando otro video o algo para reforzar lo que hemos visto ahora, ¿ok? Hagan la tarea, por favor, la tarea número 6 en la sección número 2. Y para los compañeros que no han terminado la sección 1, por favor, termínenla. Voy a mencionar los nombres no por hacerle daño, sino que para ayudarles, ¿ok? Tenemos a mi compañero José Montoya, él no lo ha terminado todavía, Ricardo tampoco, tampoco tenemos a María Alicia, no lo ha terminado, tampoco a la compañera, se me fue el nombre ahorita, Marjorie, ¿ok? Que tampoco ha terminado la plataforma, prácticamente es los que han estado irregulares en la asistencia. Y los demás, yo los felicito porque creo que el 90 y tanto de ustedes tiene ya el 100% de la sección 1, ¿ok? Cuando se les equivoque un ejercicio, no hay ningún problema. Usted lo puede volver a hacer hasta que le salga bien, ¿ok? Así que recuerde la videoconferencia de ahora. Haga el ejercicio 6, ¿ok? De tarea number 6. And there you go. Tomorrow, guys. No class, ¿ok? So, vamos a decir así. Miren, nos vemos el miércoles. See you on Wednesday. See you on Wednesday. Okay, have a good night, guys. Bye bye, everybody. Good night. On Wednesday. Bye bye. Salud. Lou.